Bueno, nos ponemos serio, pero por un ratito. Sí. Por un ratito nomás, ¿eh? Por un ratito. Bueno, atención, atención. Se siguen haciendo pozos negros. ¿What? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo las autoridades, a ver, a mis amigos de planeamiento, la Dirección de Edificaciones Privadas, cómo pueden permitir, a ver, una municipalidad que se jacta de estar con las últimas tendencias de la sustentabilidad, lo verde, la protección del medio ambiente, cómo siguen permitiendo la ejecución de pozos negros, habiendo otro sistema que hasta son más económicos que los pozos negros? Sí, sobre todo también en sectores donde exclusivamente es eso, como si en Rincón, en la zona de la Ruta 1, donde además tenés el inconveniente del desmoronamiento del suelo arenoso, en Sauce Viejo, en todos esos lugares donde hasta hace poco pareciera que la única solución fuera el pozo negro, y si te creíste que era eso, está totalmente superado en otras instancias tecnológicas. Sí, creo que falta conocimiento, falta saber de estos nuevos productos. Estuvimos con un especialista, Rubén Suárez Marzó, una persona que nos informa a menudo de todas las innovaciones en productos, hablando particularmente de lo que son los digestores y los biodigestores. Son elementos, sistemas que en el cual se elimina por completo lo que es el pozo negro, sí, y están aptos para conectarse cuando pase el sistema cloacal, conectarse directamente, no tener que hacer ninguna obra complementaria. Y un dato más para que realmente prestes atención a esta información: son más económicos que la suma de material y mano de obra para realizar los antiguos pozos negros. Un biodigestor es un elemento que se utiliza para digerir, digamos, los elementos que vienen sucios, ¿sí? En una vivienda, por ejemplo, toda la parte orgánica de desechos orgánicos humanos van a un biodigestor, donde en una forma anaeróbica se procesan, las bacterias lo procesan y largan un agua, vamos a llamarlo, en forma limpia, más pura, donde esa agua puede ser utilizada para diferentes cuestiones, como por ejemplo para el regado, por ejemplo para las plantas. Un biodigestor es un elemento que se puede ver aquí atrás. Estamos viendo su tamaño, ¿no? Sí, este es un tamaño, vienen más pequeños y por supuesto más grandes. En este caso estamos viendo para una vivienda de 5 a 7 personas. Ajá. ¿Qué reemplaza el biodigestor de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en el sistema sanitario? Bueno, directamente está reemplazando lo que es el pozo negro, o sea, mayormente en lugares donde las napas no dejan hacer pozos negros de medidas, ¿no es cierto? Hay lugares como ser Rincón, zona de Rafaela y alrededor, que a los 2 metros, 2 metros y medio ya tenés el agua, no podés hacer un pozo negro que realmente te facilite el proceso que tiene que tener la materia fecal, el desecho de la vivienda. Entonces, en ese sentido, el biodigestor junto con las cámaras de infiltración pasan a suplantar hoy en día el pozo negro, y es algo para toda la vida, ¿no es cierto? Bueno, en términos económicos, ¿es más caro o más barato que el sistema tradicional? En lo que es económico, es más barato, no te voy a decir que es mucho más barato, pero sí mucho es más barato y es mucho más práctico colocarlo. Hoy es mucho más práctico hacer un pozo, colocar un biodigestor, las cámaras de infiltración, que hacer un pozo negro, retirar toda la tierra, buscarle lugar. Y por supuesto, esto no contamina las napas. Esto, el proceso anaeróbico que tiene, hace que todo lo que es sólido, materia fecal sólida, pase a ser líquido e infiltre en la tierra, sin contaminar, sobre todas las cosas. Bueno, Rubén, vos me hacías fuera de cámara otras características que también son sobresalientes. Sí, como todos los productos de Rotoplas, tienen garantía de por vida, todos, tanto sea el biodigestor como la línea de tanques. Y para aclarar un poquito sobre el funcionamiento del biodigestor,
Es primero asesoramiento en la obra de parte de fábrica y lógicamente del centro de sanitario también. Y también el automantenimiento que tienen, porque el biodigestor este tiene una válvula donde saca los barros que quedan depositados en el fondo. No hay que llamar una cámara atmosférica, un camión atmosférico para retirar los barros, sino que tiene una válvula que por una diferencia de presiones elimina a una cámara secundaria los barros que quedan depositados en el fondo. Bueno, Rubén, esto está aquí en el centro sanitario. Sí, contamos con, ya te digo, distintos tamaños para distintos tipos de viviendas y utilidades. Agregando a lo que decía Jorge, vos imaginate en zonas como arenosas, como Rincón, que se tiene que colocar los aros de hormigón para hacer un pozo negro. O en otros lugares donde se tienen que colocar ladrillos, hacer el anillo con ladrillo. Esto es simplemente hacer el agujero, colocarlo y ya hacer una cama de decantación donde se utiliza, ya te digo, el agua para riego. Bueno, ¿hay stock para que la gente cargue? Permanente. Haceme acordar que te cuente algo, ¿eh? Tiene que ver con el delivery. Así, ya, con el delivery. Bueno, te sorprendí. Dale. No, contalo ahora porque si no después te... No. Viste que hay delivery, ¿eh? Delivery. Vos llamás que yo una pizza, llamás una tarta, llamás. Delivery. Uno lo asocia al delivery de comida. Claro. Bueno, atención, porque ya hay, pero oficialmente va a haber en Santa Fe delivery para el mundo de la construcción. Donde vos llamás, sí, tráeme un teléfono particular, una comunicación, tráeme y servicio inmediato, rápido. Que eso es lo que está pasando en las obras, viste que vos por ahí estás, te quedás sin material. ¿Cómo es el sistema en las obras? Vos preguntás, si haces conducción técnica lo vas a saber o si sos dueño de casa, seguro lo padeces. Vos termina la jornada y decís, ¿necesitan algo para mañana? No, estamos todo bien. Tres cemento. Y al otro día pasás, a las 8 no hay arena. Claro. ¿Cómo? No hay arena, pedís un camión de arena a las 8, viene al otro día. A lo mejor acá en este mensaje de Jorge la solución está un poquito al toque. Bueno, quédate con la pica, pero ya te lo vamos a adelantar. Delivery de la construcción, ya te vamos a ir dando más pistas. Bueno, vamos a otra nota que tiene que ver con el tema de los digestores, con el tema de los biodigestores y particularmente en la zona que se requieren estos sistemas. Sí, en las zonas de country o en donde hay grandes superficies verdes y se tienen que hacer tendidos de infraestructura que puede ser electrificación, puede ser tendido para llevar agua, tendido de gas. Bueno, ¿cómo se hacía? Pala, rompiendo el césped, rompiendo el verde y con muchísimo más tiempo y más mano de obra. Se presentó en ExpoCom el arquitecto Sergio Araujo con una maquinita muy particular que va zanjeando demasiado prolija, ya te pone nervioso lo prolijo que es eso, haciendo de la profundidad que necesites, a lo mejor es de un ancho de 10 centímetros por un metro de profundidad, ¿eh? De 10 centímetros por un metro de profundidad, el canaleteo que se hace casi sin romper el verde para hacer estos tendidos de infraestructura. Estuvo en ExpoCom, si no lo viste, ahora lo ves. Sergio, estás presentando en ExpoCom algo que es muy particular y específico, ¿no? Sí, específico lo nuestro, el trabajo de nosotros de todos los días son los trabajos de redes de sistema contra incendio, sistema de riego y todo lo que es servicio de agua potable y gas natural. Bueno, en ese sentido, ¿qué tiene que ver esta máquina entonces? Bueno, esto es una zanjeadora que hace zanja hasta un metro de profundidad por 15 o 20 centímetros de ancho, que eso facilita el trabajo del ítem, sería zanjeo. Después viene la colocación de caño, la tapada y la prueba, por supuesto, del servicio, que es donde nosotros terminamos, entregamos la obra llave en mano. Al ser tan angostito, esto te evita hacer un gran movimiento de suelo que se haría con una pala, por ejemplo. Sí, obviamente. Las máquinas en sí facilitan el trabajo y todo lo que es a la tecnificación que cada vez se va dando más en lo que es nuestro rubro y todos los rubros en general. Para la que gente se imagine esto trabajando, ¿cuáles son los lugares frecuentes en donde se utilizan? Estas máquinas chicas, para que aparte de los loteos privados, los barrios, los más que los loteos privados, las ampliaciones urbanas, los nuevos loteos, también hacemos este trabajo en las casas particulares, en los riegos de uso doméstico de superficies
O sea, terrenos de 300, 400 o más metros cuadrados. También hacemos los sistemas de riego para ese tipo de ese tipo de obra. Y esta máquina trabaja perfectamente bien sin deteriorar el terreno, el césped existente. Simplemente se rompe 10 centímetros, se baja el caño, se tapa y ya está. Esto es parte de todo un proceso y vos como profesional haces también el diseño de las instalaciones. Exactamente, como te decía hoy, hacemos el proyecto, el diseño, la ejecución y la puesta en marcha del sistema. Bueno, ¿cómo fue la conexión con el público en Expocom? Y bárbaro, se ve gente preguntando, consultando, dinamismo por todos lados, muy contento.